Palabras de vida desde la misión. Homilías del padre Christopher Hadley. El Opus Dei es la obra de Dios, que es la santificación de los hombres, para que los hombres con su santidad den gloria a Dios, glorifiquen a Dios y así alcancen la salvación. A mí me parece que las lecturas de la palabra de Dios tienen un profundo sentido existencial. Es el hombre a la búsqueda del sentido de su vida, de las grandes preguntas, esas que nunca nos hacemos, esas que nos dan tanto pudor compartir. Me imagino que los matrimonios no suelen ir por la vida preguntándose todas las mañanas en el desayuno por el sentido de la vida. ¿Cuánto nos cuesta tener tantos amigos, tantos conocidos, tantas personas que entran y salen de nuestra vida, pero con las que en el fondo nunca podemos compartir lo que de verdad importa, las verdaderas preguntas del corazón? Decía el gran poeta alemán Rilke, decía: ama tus preguntas, ama tus interrogantes. No tengas miedo a hacerte esas preguntas, que son las que iluminan tu sendero y la búsqueda. Una clave de hoy es el salmo responsorial de este domingo: mi alma tiene sed del Dios vivo. Hay gente que no sabe ni lo que es la sed. Hay gente que no sabe de qué tiene sed. Hay gente que sabe que tiene sed y se pasa la vida bebiendo agua sucia, agua salada, agua que no sacia, que no responde a las preguntas del corazón, que decía el poeta. Hay gente que tiene sed y se pasa la vida bebiendo aguas equivocadas, aguas que no quitan la sed, aguas que nos dejan en el fondo más sediento. En definitiva, toda agua que es de este mundo es un agua equivocada. Haber querido encontrar el sentido de mi vida en mi marido o en mi mujer, en la familia, en el matrimonio, es no haber entendido nada de la vida. No porque eso no sea bonito ni importante, sino porque eso solamente es un camino y es un medio. Pero no es el fin para el que fuimos hechos. Las preguntas del corazón, las angustias, las esperanzas, las luchas, las búsquedas. Qué triste es cuando uno se cruza en la vida con gente que no tiene inquietud por nada, que se ha conformado ya desde hace mucho tiempo con lo que tiene, con lo que ha encontrado. Esto es la vida, esto es el amor, esta es la felicidad y aquí no hay más. Y la vida, el mundo, no da para más. Esto es, todos los días, más de lo mismo, haciéndonos un poco mayores, cada vez con más tripita, cada vez con más canas o cada vez sin menos canas porque ya no tenemos ni canas. Y hasta que la vida se acabe y termine en un hoyo. Y eso es la vida para masas enteras de la humanidad que han puesto su esperanza en cuando le dicen a sus hijos: diviértete y estudia. Son las grandes aspiraciones de los padres para unos hijos. Y esto es lo que los hijos oyen desde siempre: tus estudios y que te lo pases bien. ¿Vuelven los hijos de vacaciones? ¿Te lo has pasado bien? ¿Vienen de un fin de semana? ¿Te has divertido? Esas son las grandes preocupaciones de unos padres. Que si sus hijos se han divertido. Pero qué cosa más triste, ¿no? O sea, ¿tu hijo no tiene algo dentro que sea mucho más que eso? ¿Que valga para mucho más que eso? Pues mirad, cuando el apóstol escribe a la comunidad de Tesalónica en la primera carta, dice: hermanos, no queremos que ignoráis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto y Dios por medio de Jesús los llevará con él. Esto es lo que os decíamos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos, pues el mismo Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es el sentido de la vida.
Quien ha entendido esta última frase de San Pablo sabe para qué ha venido este mundo. Es una palabra dicha en futuro, pero una palabra cierta de la que este hombre está arrebatadamente persuadido. Dice, así estaremos siempre con el Señor. Para mí la vida es estar siempre contigo, siempre cerca de ti, siempre mirarte a los ojos, enfermo de amor, enamorado de ti. Lo único que no me puede quitar nadie. Yo lo he pensado muchas veces en mucha gente exitosa de este mundo, mucha gente que ha sido presidente de empresas, que ha alcanzado, que se ha matado por ser presidente de un país o de una república, pero es para 3 años o para 5 años, para 8 años, y luego se termina. Lo pienso en los mismos obispos, que han tenido tanta gloria y tanta fama y tanta pompa y tanto esplendor y tanto reconocimiento. Y de repente el Papa te acepta tu dimisión y terminas calladito, arrinconadito, en una casa sacerdotal y a esperar la muerte, con los hermanos sacerdotes igual de viejecitos que tú y ahí sentado, porque ser obispo no da sentido a tu vida. Pero me acuerdo de Juan Pablo II, me acuerdo de José Rivera, me acuerdo del padre Mendizábal, me acuerdo de la madre Teresa, me acuerdo de don Baldomero Jiménez Duque, ese gran sacerdote diocesano de Ávila, probablemente uno de los más grandes expertos del mundo en la vida de Santa Teresa de Jesús. Hasta el último instante de su vida vivieron a plenitud la vida. Si yo pienso que yo a la madre Teresa la vi con 87 años por última vez, 2 meses antes de que se muriera, ¿qué hacía esa mujer en Nueva York si lo que tenía que estar es en Calcuta preparándose a morir? Y allí murió. Al poco regreso, y allí murió. Pero estaba en Nueva York 2 meses antes de morir, evangelizando. Y desde luego la última vez que la vi, estaba en una silla de ruedas. En una silla de ruedas, pero visitando a sus hermanas, animando, hablando, recibiendo a gente, orando con la gente, estimulando el trabajo en favor de los más pobres de los pobres. Lo único que no tiene fecha de caducidad es la santidad. Es aquellas personas que se han fiado radicalmente de Jesucristo. Aquellas personas que no han dudado de su amor y de su fidelidad, que no han dudado de su promesa. Si tú me eres fiel, yo te haré feliz. Mi íntimo amigo, el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, le gusta mucho decir que Dios no juega con la felicidad de aquellos que no juegan con su fidelidad. Tú séme fiel, que tu felicidad, en esta vida o en la otra, es cosa mía. ¿Por qué cuando tenemos sed bebemos agua sucia? Pues porque como Adán y Eva, no nos fiamos de que Dios nos ame de verdad y de que Él quiera nuestra felicidad. Y que a lo mejor tiene razón la serpiente, que pueden ser las seducciones del mundo, los placeres, los dineros, las ambiciones, el pecado, el sexo. Es el que vende su herencia por un plato de lentejas. El que vende su herencia por 4 cosas de este mundo que sacia en un instante, como los fuegos artificiales iluminan la noche durante 1 segundo, para que la noche después sea cada vez más oscura. La sed del corazón, el grito de Jesús en la cruz que resuena en el corazón de los hombres. Y en el comienzo del capítulo 25, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba en venir. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llegue el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras,
mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió, «Os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». La mirada de la esposa, la mirada nuestra, la de cada uno de nosotros, los sencillos católicos de la vida de cada día, que no salimos en las primeras páginas de los periódicos, de la gente normalita. ¿Yo dónde tengo puesto mi corazón? ¿Tengo mi corazón puesto en las preocupaciones agobiantes de la vida de ahora como si en eso me fuera la vida eterna? ¿O en el fondo soy alguien que toda su vida, como una hormiguita, ha ido llenando su lámpara de aceite? Y el único aceite digno de la lámpara para el esposo que viene es solo el amor. Todo lo que haya de amor en esa lámpara me servirá para que cuando él venga me reciba con los brazos abiertos y me diga, amada mía, ven, que el invierno pasó y la lluvia se fue y el tiempo de cantar ha llegado por fin. Ven, esposa mía, ven, paloma mía, ven, amada mía. Qué bien nos lo cuenta el Cantar de los Cantares. Como dice San Pablo, él vendrá y nos arrebatará y nos llevará consigo. Y toda esta vida solo vale, solo tiene sentido si cuando esta historia de esta vida, aquí en esta tierra de paso, en esta tierra de peregrinos, podemos escuchar de sus labios, amada mía, ven, Maránata, ven, Señor Jesús, mi alma tiene sed de ti, el Dios vivo.